Este día se aprobó en la Cámara de Diputados el listado de preguntas que formularon los legisladores de los distintos grupos parlamentarios para que el presidente Enrique Peña Nieto amplíe la información tras la presentación de su sexto informe de gobierno el pasado 1 de septiembre. Al inicio de la sesión de este día en el Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, solicitó dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, sobre las preguntas parlamentarias que Peña Nieto deberá responder antes de terminar su sexenio. Muñoz Ledo será el encargado de entregarle a Peña Nieto 147 preguntas que abarcan cuatro áreas: política económica, política social, política interior y política externa. Los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, realizaron preguntas sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos, Pemex, mantenimiento de refinerías, estrategias para combatir el robo de combustibles, entre otras. Avalan diputados 140 preguntas legislativas para Peña Nieto. Cuadratín https://t.co/fi54et, Cuadratín Colima, @cuadratincolima, November 6, 2018. La bancada del Partido Acción Nacional, PAN, elaboró cuestionamientos para conocer el número de casos de delitos de corrupción y delincuencia organizada que se suscitaron en los últimos años. Además, el cuestionario incluye preguntas hechas por diputados del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del Partido Encuentro Social, PES, del Partido del Trabajo, PT, Movimiento Ciudadano, 1100, Partido de la Revolución Democrática, PRD, y del Partido Verde Ecologista de México, TVM. Peña Nieto tendrá algunos días para analizar y presentar sus respuestas, ya que el mandatario finalizará su sexenio el último día de este mes. Con información de Milenio, El Economista y La Jornada Foto, especial Anímate a Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.